Quien saludo. Juan, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, qué gusto volverte a saludar en tu programa, siempre tan requerido y con mucha audiencia a través de las redes, qué gusto estar contigo de nuevo. Al contrario, gracias Juan. La verdad es que siempre leemos con cuidado y atención tus columnas porque eres uno de los contados especialistas en estos temas, con libros publicados, con investigaciones y ahora con el gusto de que estés como director en Sinaloa de los diarios de la OEM que allá se editan. Pero Juan Bele Díaz, en tu columna Fuera de Agenda, dices, ¿cuáles serían las implicaciones de que el general Cienfuegos llegue a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para declararse culpable de los delitos de conspiración por narcotráfico y lavado de dinero? ¿Cómo está esto, Juan? Pues sí, realmente es interesante lo que está ocurriendo en estos días respecto al juicio que se lleva a cabo en la Corte de Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Resulta que el sitio de internet informeconfidencial.mx, donde colaboran varios conocidos míos, reporteros de mucho tiempo, me comentaban el lunes, martes pasado, que había este documento, el cual cito, y cito la fuente, que en este caso es informeconfidencial.mx, sobre la negociación que comenzó el día 5 de noviembre entre el abogado Edward Sapone, que es el defensor del general Cienfuegos, y el fiscal Ryan C. Harris, para tratar de llegar a un posible acuerdo de una declaración de culpabilidad del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Esto se lo notificaron en esa fecha al juez que lleva la causa, el Stephen N. Walt, que está a cargo de este caso y en donde se está ventilando las primeras diligencias del juicio contra el exsecretario de la Defensa. Y en concreto, la duda, la pregunta que nos hacíamos después de leer ese documento, que lo platiqué con mis fuentes, algunos de ellos especialistas en inteligencia militar, militares en activo, desplegados en distintos puntos del país, me decían, uno de ellos muy avezado, que le ha tocado estar en crisis en Chiapas, en Michoacán, en Sinaloa, en la frontera, uno de los oficiales quizá mejor informados en el ejército mexicano, comentábamos, me decía, oye, Bele Díaz, yo creo que aquí tendríamos que separar muy bien lo que es la parte de seguridad interior, seguridad nacional, pero sobre todo el papel que tuvo el secretario de la Defensa como depositario de los secretos y de la información confidencial. Entonces, no sé tú qué opines, Julio, pero me parece que al lector hay que explicarle muy qué es la información confidencial y qué es la información secreta, qué es Claro. lo que tiene en su poder, su memoria, el general Cienfuegos. El general Cienfuegos, por su categoría que tuvo en el sexenio pasado, solamente a una persona obedecía, y esa persona era Enrique Peña Nieto. Sí, comandante supremo, igual que el secretario de Marina, pero a la par del secretario de Marina, el general Salvador Cienfuegos, a la única persona que recibía instrucciones era el presidente de la República. En este sentido, hago esa pregunta, ¿no? Con la que inicio mi columna de este jueves. Pues, ¿a dónde nos llevaría? ¿Qué escenario abriría el caso de Salvador Cienfuegos si en este acuerdo para declararse culpable y negociar una condena mínima, él tiene que dar la información que posee? Y es información clasificada como confidencial y como secreta. Pues eso metería en un grave problema a todo el sistema político y al sistema de las propias Fuerzas Armadas si se revelaran todos estos secretos, Juan. Sí, en realidad, fíjate, gracias a pues mucho tiempo, ¿no? Estuve platicando esta mañana, tú lo sabes, desde muy temprano estaba en el aeropuerto, estoy tomando unos días de descanso, acabo de llegar a la Ciudad de México y desde temprano estaba mensajeando con algunas personas que conocen del tema y me comentaban precisamente cómo el asunto del general Salvador Cienfuegos ha generado muchísimas interpretaciones. Yo me quedo con los seminarios que ha hecho CACEDE a cargo del doctor Raúl Benítez Manaut, que es quizá junto con el doctor Javier Oliva Posada, los académicos que mejor y más conocen
a las Fuerzas Armadas, porque son profesores del Colegio de Defensa Nacional, tienen obra publicada y tienen muchísimos años estudiando en nuestras Fuerzas Armadas. Y precisamente el doctor Benítez Manaut, el martes pasado, en un seminario de mi alma mater de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la unidad de posgrado, él comentaba eso que yo pongo al final, ¿no? ¿Hasta dónde, o sea, podemos nosotros estar pues en que las actividades delictivas o las presuntas actividades delictivas del general Cienfuegos se hicieran involucrando a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional? Él ponía en tela de juicio eso. Yo estoy de acuerdo con eso que plantea el doctor Benítez Manaut, porque sería imposible, ¿no? Lo que él dice es que equivaldría a crear redes paralelas, y eso pues inmediatamente sería detectado, ¿no?, por las agencias de seguridad, llámese CISEN, inteligencia de naval, inteligencia militar. Entonces, este sentido es imposible. Y doctor Oliva Posada, que también es un especialista en estos temas, profesor del Colegio de Defensa, profesor de la Escuela de Estudios Superiores Navales, un profundo conocedor de estos temas, él se hace una pregunta: ¿cómo es posible que el general Cienfuegos, siendo reconocido por el general Mattis, secretario de la Defensa, con Obama, y que tiene un largo historial en las Fuerzas Armadas estadounidenses, un general de 4 estrellas, del general del Cuerpo de Marines, tan reconocido el general Mattis, él haya condecorado a Cienfuegos? ¿Cómo es posible, se preguntaba Oliva Posada, que engañara a todos sus colegas, ¿no?, primero en el ejército mexicano y después a su contraparte en los Estados Unidos? Yo lo que digo, Julio, es de que todavía no conocemos ni el 5% del caso, ¿no? Planteo en la columna, ¿sí?, no conocemos a profundidad lo que es la acusación, es decir, las evidencias, el peso de las pruebas que dice tener la Fiscalía de Nueva York. Juan, entonces estamos en presencia de un plazo que ha solicitado la defensa, la representación legal del propio general Cienfuegos en Estados Unidos. Publicas tú que una carta firmada por su abogado defensor Edward B. Sapón y por el fiscal Ryan Harris, que le enviaron esta carta al juez Stephen M. Gold de la Corte del Distrito Este de Nueva York, porque están negociando una declaración de culpabilidad y solicitan que entre el 5 y el 18 de noviembre de este año puedan comunicar este resultado. Así es que pues estamos a pocos días de que decidan si acepta el general Cienfuegos declararse culpable o si prosigue en la situación de considerarse inocente. Sería un escandalazo si el general Cienfuegos se declara culpable, Juan. Yo creo que ya el escándalo está. Lo que tendríamos que analizar nosotros, Julio, sobre todo para tu auditorio y las audiencias que siguen muy puntual y están interesados en información que pues les incumbe como ciudadanos informados, es esta declaración de culpabilidad, esta posible declaración de culpabilidad, traería como permuta pues unas pautas en la condena, es decir, reducción de sentencia, a menos años en la cárcel. Pero sí, efectivamente, ese es un golpe moral, anímico, pero sobre todo un punto, pues un parteaguas, un antes y después en la historia de las Fuerzas Armadas en el país, este posible escenario de declararse culpable. Ahora, esto implicaría que no habría juicio, implicaría también que habría un trato especial y que, pues bueno, habría a cambio una moneda a cambio, que es lo que tú mencionas, que es lo que él daría a su contraparte, ¿no?, a la fiscalía. ¿Qué información daría? ¿Sería información de carácter confidencial? ¿Sería información de carácter secreta? ¿Involucraría a políticos, gobernadores que estuvieron durante el primer tercio del gobierno de Peña Nieto, es decir, gobernadores que vienen del sexenio de Felipe Calderón, con los gobernadores que asumieron durante el mandato de Peña Nieto, funcionarios del primer nivel del gabinete? Me decía hoy en la mañana un militar, te lo comparto,
a ti y a tu auditorio, dudan que él pueda involucrar a más militares, porque finalmente sería como darse un tiro en la bota, ¿no? O sea, no podría él, en cierto sentido, en ese escenario, inculpar a más militares. Creo que ahí esta fuente tiene razón. Yo pongo ahí que por otras fuentes consideran que podría señalar a más militares de alto rango. Quizá la posibilidad estriba en que en los años de los gobiernos panistas hubo bastantes generales involucrados en escándalos de presuntos vínculos con el narco. Entonces, hay un escenario inédito al que nos vamos a enfrentar, Julio, para los próximos días, y la posibilidad de negociación, que es lo que habla la columna de hoy, pues ya se abrió, ¿no? Es algo que, un escenario que se tenía contemplado, y ya por este documento que cito, pues es una posibilidad que está caminando, ¿no? Bien, Juan, pues estaremos atentos a lo que suceda. Ya el 18 tendrá que estar esta decisión respecto a si avanza o no esta posibilidad de que el general Cienfuegos se declare culpable. Y pues volveremos sobre el tema, si nos lo permites, más adelante, Juan. Claro que sí, este mes, Julio, justo el 20 de noviembre, en unos sí. días antes, 18, 19. El 20. Se anuncian los ascensos en el ejército. 18 de noviembre, importante. Perdón. ¿Por qué es importante? Porque, corrígeme si estoy mal, es quizá la detención de Cienfuegos del 15 de octubre a lo que vamos ahorita de noviembre, el general secretario no ha hecho una sola aparición pública en un evento cívico. Sí. Uh-huh. Y este evento del 20 de noviembre se espera que el mensaje del general secretario sea con una fuerte carga política. Y el mensaje, entre líneas, que comentaremos en la columna y si gustas con tu auditorio, es los que ascienden. ¿Qué significado hay detrás de esta camada que viene ya configurando el nuevo rostro de las Fuerzas Armadas en este sexenio que se dice de transformaciones y que está dejando muchísimas cosas aún sin tocar, y muchas de ellas con grave peligro en el tema, sobre claro. todo de la seguridad, ¿no? Sí, pues Juan, muchas gracias, y evidentemente que el tema da para más adelante, y ya estaremos en contacto si nos lo permites, Juan Beledías. Claro que sí, Julio, como siempre, un gusto platicar con tu auditorio, y no sé, pero siempre me agarran a la carrera, ya, por fin voy a estar tranquilo aquí en casa. Sí, qué gusto saludarte a ti, Adriana. Qué bueno, muchas gracias, Juan. Seguimos en contacto. Hasta luego.